Atención con el caso que nos va a contar Raúl Bogarín, porque guarda relación con la simulación de un hecho punible de Raúl. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Buenos días. Saludos para Silvio, Violeta y a todos los compañeros en piso. Y este caso realmente va a dar que hablar. Atiendan muy bien, porque este hecho ocurrió el pasado 11 de noviembre en San Antonio, cuando una persona estaba llegando a un negocio. Llegaron dos personas también en ese momento con un arma de fuego y también con un arma blanca para poder llevarse la suma, supuestamente, de 400 millones de guaraníes. Sí, 400 millones de guaraníes fue lo que denunció en ese momento Gustavo Santa Cruz, el ideólogo de todo esto. Pero ¿qué pasó? En ese momento solamente se llevaron 3 millones de guaraníes que estaba en la riñonera de Gustavo Santa Cruz. Él denunció por 400 millones de guaraníes. ¿Por qué simuló esto y por qué denunció 400 millones de guaraníes? Porque upa la plata que a él le dieron como para cobrar. No tenía más cómo justificar y entonces simuló este asalto. Nosotros conversamos en ese sentido con el comisario principal Ramón Cañete, jefe de investigaciones del área central, que llegaron a todos los participantes de este hecho punible. Él tenía que juntar esa cantidad para poder rendir cuenta, ¿verdad? Cosa que nunca hizo. La medida que tenía el dinero se iba gastando y así utilizó todo el dinero. Y para justificar eso, les contrató a esta persona para simular el hecho del robo de esa cantidad. O sea que solamente 3 millones es lo que tenía en ese momento. En ese momento es aproximadamente esa cantidad lo que tenía. ¿Cuánto les pagó a cada uno para que pueda...? En eso estamos ahora, estamos haciendo el cotejo de esos datos, ¿verdad? Y presumimos que la cantidad que ellos llevaron, ese fue el pago, ¿verdad? Porque posteriormente ellos ya no se encontraron. ¿Cuándo específicamente ocurrió este hecho, comisario? El sábado 11 de este mes, a las 18 horas aproximadamente en la ciudad de San Antonio. Y de allí ellos prácticamente ya empezaron a estar libres aparentemente, pero ahora cayeron. Sí, gracias a la investigación técnica que realizó el personal de mi cargo, ahora se pudo dilucidar el hecho. Se ubicó el vehículo que utilizamos para el traslado de esta persona que perpetraron el hecho, también posteriormente la fuga, y a raíz de eso pudimos agarrarle a todas estas personas. ¿Dónde se le agarró? ¿En su domicilio particular a cada uno? En diferentes puntos se le agarró, ¿verdad? Algunos hicimos allanamiento para agarrarle, otros le agarramos en la vía pública, pero se fueron detenidos íntegramente. ¿El vehículo también fue incautado? Así mismo, el vehículo fue el primero incautado y a raíz de eso se hizo la cadena del seguimiento. ¿La chapa que tenía en ese momento también tenía al momento de la incautación? Sí. Sí, no está, no, es un vehículo que no estaba denunciado, ya que es un vehículo que se alquilaba para Bol. ¿Y el chofer de esa plataforma sabía también de lo que iba a hacer? Y teóricamente tenía conocimiento, ¿verdad? Pero él recibió su parte. Gracias, comisario. Dale. Gustavo Santa Cruz, valiente de 43 años, fue quien ideó todo esto. Incluso el hecho punible ocurrió frente al negocio de la propietaria de este local aparentemente publicitario. Y es por eso que tomó fuerza de que se trataba efectivamente de un asalto. Incluso el detenido en todo momento sostuvo que fue un asalto, que fue víctima y que los policías se equivocaron al detenerlo. Sin embargo, durante la nota con este detenido, uno de los implicados también lo acusó directamente. Le dijo: vos nos contrataste, incluso no nos pagaste. En un momento dado volvió a Gustavo. Gustavo dijo: no, yo no te conozco a vos. ¿Cómo no me vas a conocer si tengo una foto contigo en una quinta? Le dijo el otro implicado. Escuchemos. ¿Puedo comentar? Y vamos a demostrar mi inocencia, ¿verdad? Yo fui víctima de un asalto a mano armada y ahora justamente somos los detenidos en este caso. Entonces espero que la Policía Nacional haga bien su trabajo para que se pueda esclarecer. ¿Por qué dicen que vos simulaste este asalto? Eso es lo que ellos dicen. Él no dio las armas. ¿Quién te dio? Gustavo. ¿Gustavo dio las armas? Sí, un arma de juguete y un arma blanca. ¿Quién le dijo eso? Para hacer el asalto. ¿Cuánto lo pagó? Y no lo pagó. Después nos llamó a la ley y se escondió, no me da. ¿Tampoco le pagó a usted? No. ¿Todos están ahí por esta situación? Sí, todos estamos por la culpa de él acá. ¿Y qué te dije? No, es así nomás. Tenemos que aclarecer nomás que él es el culpable de todo lo que pasó. Que él tiene toda la plata. ¿Todos
¿Qué puede decir, no, Gustavo? Yo no sé quién es el que está hablando. Y yo tengo foto contigo, en una quinta. ¿Ahí te podemos parar? Sí. Tenemos todas fotos. ¿Y qué tenés para decir vos de eso? Tenés que demostrar. Sí, tenemos todas fotos en la fiscalía, se va a mostrar todo eso. Excelente. ¿Es cierto que vos sos funcionario del Congreso también? Sí, es cierto. ¿Qué cargo tenés? Estoy en el área de museos, en este momento. ¿Es cierto? ¿Sos funcionario activo? Sí, funcionario activo, hace años. Legal fue impecable. ¿Cuántos años? 10 años de antigüedad. Legal fue impecable, se puede revisar. No es la primera vez que manejo plata en cantidades. No, nunca tuve ningún problema. ¿No tenés ningún antecedente tampoco? No. Vamos a ver qué. ¿Qué pasó? Según nos dijeron, tiene varios antecedentes. Digo. Yo soy conductor, a mí me contrataron nomás. ¿Qué te dijeron nomás? Y a mí me llamó un pasajero habitual y me dijo que si podía hacerle un servicio de llevarle y traerle otra vez. Y yo me fui, le esperé una parte y después vino otra vez y me dijo que le bajaron un punto y me fui otra vez. No sabía que era asalto. ¿Vos nunca te dijeron que era un asalto? No, nunca. Y después me pagó y me fui en casa y después nomás... La investigación de me cayeron y me dijeron que vos estuviste en un asalto y hubo toda la afirmación. Y ahí no sé. ¿Por eso vos ni guardaste tu vehículo? Ni guardé, ni chapa, que yo no le saqué, sino con chapa y todo. Si el auto era alquilado, yo fin de semana nomás hago gol. ¿Vos seguiste trabajando de igual manera? Y yo seguí trabajando toda la madrugada después. Me fui en casa, después vine, me preparé y salí. Si yo salgo a las 10 de la noche nomás. ¿Jamás pensaste que era un asalto? Ay, jamás. Ni nunca. ¿Tampoco tenés antecedentes? Tampoco tengo antecedentes. Yo estoy acá, al pedo. Pero bien, ojalá que se aclare todo. Eso es lo más esperado. Bueno, acá seguramente sorprendió a ustedes, compañeros, como nosotros, al escuchar que él aseveró y confirmó que es funcionario activo, mejor dicho, del Congreso Nacional. 10 años, impecable legajo, decía. Pero, sin embargo, se constató en el sistema informático de la Policía Nacional que él cuenta con antecedentes por incumplimiento del deber legal alimentario, estupro y también estafa. Completito. Tiene antecedentes por estos hechos punibles. Además, decía también uno de los implicados que fue contratado nada más, es él, mejor dicho, en carácter de conductor de vol para que pueda llevarlos hasta la zona y de esa manera cometer el hecho punible. Por último, para resaltar y destacar también el nombre de las personas detenidas, porque en total son 6 quienes participaron en este hecho. Pablo Gabriel González Núñez, de 28 años, Gustavo Ariel López Araujo, de 21 años, Adrián David Vergara, mejor dicho, de los Santos, 25 años. Jorge Antonio de los Santos Aquino, 20 años. Pedro Valiente Vera, 28 años. Y Gustavo Santa Cruz Valiente, de 43 años, quien ideó todo esto para que se pueda hacer este asalto, pero con el fin de justificar un faltante de 400 millones de guaraníes. 3 millones en ese momento fue lo que se llevaron estas personas, pero sin embargo quedó él con la promesa de pagarles un poco más. Sin embargo, ese pago nunca llegó. Raúl, una consulta. Según los investigadores, ¿él solía realizar la bicicleteada de esta plata o se vio tentado en esta ocasión de utilizarla y luego, al no poder justificar el faltante, se simula este asalto? Por una parte. Por otra, las personas que forman parte de la gavilla especialmente conformada para perpetrar o idear este asalto falso, ¿son conocidas de este hombre? No son personas conocidas, aparentemente él los contactó. Ninguna de las personas detenidas hoy tiene antecedentes, excepto el hombre quien ideó todo esto. Después todos tienen, no cuentan con antecedentes, según el informe de la Policía Nacional. Ya, ¿qué situación? Pues lo cierto, Raúl, es que bueno, van a ser procesados seguramente por simulación de un hecho punible, un delito menor, por decirlo así, porque el asalto como tal no se configura, por todo lo que ya está relatando. Y por el otro, el patrón o la patrona que se queda sin la plata. Pero lo pueden denunciar por robo. Y lo más grave de esta situación es que es su prima, su pariente, la dueña, en este caso, que le dio esa confianza
de que pueda rendir cada fin de mes el dinero que él recauda. Recorre por todo el país y él se pasaba gastando aproximadamente 2 a 3 millones por día. Y es por eso que tiene ese faltante de cerca de 400 millones de guaraníes. Ya. Bueno, vamos a ver qué termina. Gracias, Raúl. Completo el reporte. Hasta luego, un placer.